Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar nuestro pequeño estudio de distribuciones, pero vamos a retroceder un poquito donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en cómo una función, propiamente dicho, puede generar una distribución. Ahí nos habíamos quedado y ya vamos a llegar a ello. Solo vamos a hacer un pequeño pasito atrás para platicar sobre la definición formal de continuidad en distribuciones. Yo les había comentado que no era muy, por decirlo así, propio del curso analizarlo, pero pues se podría hacer el comentario aún así. Y bueno, sucede que las distribuciones como tal nos van a servir en el estudio de ecuaciones, básicamente porque en esencia la función delta de Dirac no es una función, es una distribución, y vamos a requerir en ciertas situaciones trabajar con funciones delta de Dirac. Entonces, para no hacer muy largo el cuento, eso va a ser la principal aplicación, aunque pues hay otras por ahí que vamos a ir analizando. No va a ser muy profundo lo que vamos a necesitar de distribuciones, pero sí va a convenir tener claras las definiciones, más que todo. Entonces, la cuestión es que este es un mundo nuevo, por decirlo así. Entonces, por eso toma un poquito de chance, un poquito de tiempo discutir las definiciones. Entonces, técnicamente lo que a nosotros nos interesa comprender sobre distribuciones es qué es una distribución, entender cómo una distribución termina siendo una generalización de una función y aspectos del cálculo con distribuciones, por ejemplo, la derivada de una distribución. Entonces, ya después de eso vamos a ver exactamente qué hacer, pero principalmente es para, en este momento, para introducir la noción de la función delta de Dirac, la cual aparece numerosas veces en aplicaciones y puede llegar a aparecer en soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Listo. Entonces, prácticamente la continuidad en distribuciones se puede ver de la siguiente forma. Si tenemos una sucesión phi sub n, la cual converge a phi, y estas phi sub n son funciones de conjunto de funciones de prueba, c sub c infinito con valores en R. Entonces, prácticamente la continuidad es que si esto se cumple, que phi sub n converge a phi, siendo funciones de prueba, entonces el resultado de evaluar la función phi de n en la distribución va a converger al resultado de evaluar la función phi en la distribución f, cuando n tiende a infinito. Entonces, la cuestión es que esta es una convergencia de números. Y esta es una convergencia de funciones. Y esa convergencia de funciones en sí no es algo que tengamos muy desarrollado, pero lo vamos a poner en palabras claras, simplemente para comprender qué es. Entonces, cuando decimos que phi sub n converge a phi, obviamente cuando n tiende a infinito, en el conjunto de funciones de prueba, entonces estamos asegurando dos cosas: que existe un número positivo a, tal que todas las funciones se anulan a partir de ese punto. Sabemos que eso, bueno, eso es algo que se pide. Porque si no fuese así, entonces el resultado, la función phi, no sería una función con soporte compacto, o sea que no existiría un número a partir del cual se anula. Así que necesitamos esto. Si esto no se cumple, lo que sucede es que esta función ya no estaría en este conjunto. Y lo otro es que nosotros tengamos que phi sub n, en la décima derivada de phi sub n evaluada en x,
converjan uniformemente, ya les voy a explicar un poco qué es eso, a la caésima derivada de phi evaluada en x. ¿Ok? Entonces, esto de convergencia uniforme, prácticamente lo que nos quiere decir es que esta convergencia se va a cumplir independiente del valor x. Eso es en pocas palabras. Hay un detalle más técnico que imagino que en análisis van a revisar más a detalle, pero la convergencia uniforme es esta, que las funciones van a, que este conjunto de números que dependen de x van a converger a este otro conjunto de números que dependen de x, y eso lo van a converger sin importar el valor de x. ¿Okay? Entonces eso es más o menos lo que quiere decir. Entonces, para cada una de las derivadas se tiene que cumplir. Ahora, visto de otra forma, porque quizás esto de convergencia uniforme no es del todo claro, una forma equivalente de ver esto es que el máximo de esta función, que es la resta de la caésima derivada de phi sub n evaluada en x, menos la caésima derivada de phi evaluada en x, esa resta en valor absoluto, le tomamos el máximo sobre todos los x, y eso lo que genera es una sucesión de números indexadas con n. Porque esto es una sucesión como tal. Y este n es lo que me marca la sucesión. O sea, esto es una serie de números que podemos llamar a sub n. ¿Ok? Entonces, es la resta de las caésimas derivadas de phi sub n y phi evaluadas en x. El x se va en este número porque estamos tomando el máximo. Entonces ya no quedaría x, solo un número a sub n, y ese número tiene que converger a cero. Entonces, si esto ocurre, en esencia hay una convergencia uniforme. Pero igual, no vamos a prestar demasiado detalle en ver o hacer en cada ejercicio comprobar esto. Simplemente es explicarles qué es realmente lo que definimos como continuidad en distribuciones. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de una distribución. Pero para ello necesitamos este pequeño teorema que nos va a servir para poder comprobar que es una distribución. Este teorema está en la parte de apéndices del libro. El teorema dice que si tenemos un intervalo, que probablemente sea infinito, y una sucesión de funciones que son integrables sobre ese intervalo, y una función f, que también es integrable sobre ese intervalo. Si además sabemos que f sub n de x converge a f de x, entonces ese es otro detalle que nosotros sabemos. Y si además hay una función integrable que sea mayor o igual que cero sobre el intervalo i que estamos mencionando desde el principio, de tal forma que esa función g de x sea mayor que f sub n de x, eso sin importar el valor de n, y se cumple para todo x en el intervalo, entonces la integral de f sub n sobre el intervalo i va a converger a la integral de f de x sobre el intervalo i. Dicho en castellano, básicamente, si una función converge a otra, vamos a decir que la integral sobre i de toda la función va a converger de toda la sucesión de funciones, va a converger a la integral sobre i de la función a la que las funciones convergen. Lo único que tenemos que garantizar es que hay una función g que cumpla esto. Ok, ¿y para qué quisiéramos este teorema? Bueno, para este pequeño ejemplo de aquí. Ok. Se nos pide considerar el funcional f1. Con funcional, recordemos que solamente es como una especie de función. Bueno, es una función que toma funciones y devuelve números reales. Eso es un funcional, algo que toma funciones y devuelve números reales. Y básicamente las distribuciones son funcionales. Pero entonces,
Si nosotros queremos comprobar que algo es una distribución, lo primero que tiene que ser es un funcional. Entonces, eso es la razón de la palabra. Si supiéramos que esto es una distribución, lo llamaríamos distribución, pero cuando no sabemos si es distribución, pues vamos a usar la palabra funcional, porque eso es lo que es de momento. Entonces, considera el funcional F1 sobre el conjunto de funciones de prueba que ya hemos platicado, que lo que hace es que a cada función de prueba, aquí faltó, le asigna su integral sobre R. Entonces aquí faltó eso. Le asigna su integral sobre R. Es decir, que F1 aplicado a la función de prueba phi es igual a la integral sobre R de phi de X de X. Entonces lo que se pide ahora es comprobar que F1 en realidad es una distribución. Entonces, en efecto, vamos a comprobarlo. Para que un funcional sea una distribución, necesitamos dos cosas. Primero, que sea lineal. Segundo, que sea continuo. Entonces, vamos a ver. Vamos a comprobar primero la linealidad. Entonces, linealidad, ¿qué era? Que si yo coloco una combinación lineal de funciones de prueba, el resultado es una combinación lineal de el valor de la distribución aplicado a las funciones de prueba. O sea, sean phi 1 y phi 2 en el conjunto de funciones de prueba. Sean dos funciones ahí. Y sean A y B números reales. Entonces, F1 aplicado a A phi 1 más B phi 2. Entonces, esto debe, para que sea lineal, deberíamos de llegar a esto. O sea, esto no es exactamente como lo vamos a establecer, pero en sí deberíamos de llegar a esto. A eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces voy a decir así. Debemos llegar a que debemos probar que se cumple eso. Entonces partamos del lado izquierdo. F1 A phi 1 más B phi 2. Y usemos la definición que nos dan acá arriba. Entonces esto sería igual a la integral de menos infinito a más infinito, o sea todo R, de A phi 1 más B phi 2. ¿Y aquí qué vamos a usar? Pues simplemente la linealidad de la integral. Como las dos funciones phi 1 y phi 2 son integrables, eso es porque recordemos que les comenté que todas las funciones de prueba son integrables. Entonces, podemos hacer esto de aquí. Y pues resulta que eso es exactamente lo mismo que escribir A por F1 aplicado a P1 más B por F1 aplicado a phi 2. Y ahí está. Por eso es lineal. La segunda parte que vamos a comprobar es la continuidad. ¿Y cómo vamos a probar continuidad? Vamos a hacerlo así.
si phi n converge a phi en el conjunto de funciones de prueba, entonces F1 aplicado a phi n genera una sucesión de números que converge a F1 aplicado en phi. Entonces, de momento no vamos a entrar mucho en detalle en qué significa esto, porque eso es más, un poco más avanzado y pues tenemos la noción clara de arriba. Pero básicamente, que una función converja a otra significa que todos sus valores convergen, o sea, los valores de phi de n evaluados en x convergen a phi evaluado en x. Eso en resumen. Entonces, ¿cómo comprobamos continuidad? Tenemos que comprobar esta convergencia. Entonces, debemos probar que la integral de menos infinito a más infinito de phi de n, observe que esto es solamente para este ejemplo, porque aquí F1 se definió así. Si F1 se definiera diferente, pues entonces habría que usar la fórmula correspondiente. Entonces, que esta integral o este con sucesión de integrales debe de converger a esto. Y por eso es que nosotros revisamos el teorema A8 que les dije arriba. Este teorema me garantiza una convergencia de integrales. Entonces, nosotros, dice que nosotros vamos de un intervalo que posiblemente sea infinito. De hecho, aquí este intervalo perfectamente puede ser igual a los números reales. Entonces, aquí nuestro intervalo son los números reales. Tenemos una sucesión de funciones integrables sobre los reales. Desde el momento que las funciones están aquí, desde el momento que phi está aquí, eso es integrable porque tiene dominio compacto, perdón, soporte compacto. Entonces todas las funciones que son de soporte compacto son integrables, así que phi sub n, esta de aquí, son integrables, y esta es integrable también sobre el intervalo i, que en este caso son los reales. Así que de todo el teorema tenemos que se cumple tal cual hasta este punto. Luego dice, suponga que para todo x en el intervalo, o sea, todo x real, se cumple esta convergencia. Eso también ya lo tenemos, porque nosotros dijimos aquí que phi sub n converge a phi. Así que también tenemos esta convergencia. Así que tenemos todo hasta este punto. Se nos dice, suponga además que existe una función integrable g de x mayor o igual que 0 sobre y, tal que se cumple esto. Eso es lo único que no tenemos. Y entonces ya podemos establecer de un solo la convergencia de integrales. Lo único que hace falta entonces es encontrar esta función g. Y pues no es muy trivial encontrarla, pero pues yo le voy a enseñar ahorita cuál es un candidato adecuado. Entonces, definamos G como el máximo, o sí, como el máximo sobre N del valor absoluto de f sub n de x. ¿Ok? Esta es la propuesta. Sobre todas las funciones de la sucesión, el valor más grande es el g de x. Ahora,
¿Por qué le coloco un máximo aquí? Aquí realmente debería de ir un supremo, porque yo no sé si esta sucesión, por ejemplo, me va a ir dando 1, 2, 3 y va a crecer sin límite. En teoría eso es algo un poco más técnico, un poco más de análisis, pero eso me lo garantiza la convergencia uniforme de lo que les dije arriba. Así que de momento este no sirve. Entonces esta función máximo en sí no sirve para nuestros propósitos. Lo único que tenemos que verificar es que esta función sea integrable. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ver que f sub n de x es menor o igual que g de x para todo n y para todo x que pertenece a los reales. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque g se definió como el valor más grande de todos ellos. Entonces, para que lo podamos visualizar, la cuestión es más o menos así. Imagínense que usted tiene una función que es algo así. Como son de soporte compacto, vamos a dibujarlas algo así. Vamos a dibujarlas algo así. Y que la otra sea algo así. Solo para ilustrar. Y de aquí en adelante es cero. Y de aquí para atrás es cero. Vamos a ver qué color puede ser bueno. Puede ser este o... Perdón, este. No. Este morado. Se parece mucho con el rojo. Este verde. Un poco más oscuro. Este sí. Creo que este sí. Entonces, la función que estamos definiendo lo que hace es tomar el valor más grande entre todas las f. En este caso lo voy a ilustrar solo con dos para tener la idea. Pero vamos a ver, el máximo entre estas dos funciones, la función máximo sería, de aquí vendría siendo cero. Porque aquí las dos son cero. Vamos a ver. Aquí las dos son cero. En este punto, exactamente aquí, voy a ponerles nombre de hecho. Esta va a ser f. Y la otra va a ser g. Bueno, no g, voy a ponerle h. En este punto de aquí, la f sigue siendo cero, pero la h ya no. Así que el valor de g ya no va a ser cero, sino que a partir de este punto va a seguir la línea de la función h. Pero a partir de este otro punto, la función ya no va a ser igual a h, sino que va a ser igual a f, porque ahora f es más grande. Hasta este punto de aquí. En este punto, la f ya no va a ser más grande, así que pasa a ser h. Y así va. Y después así continúa la misma secuencia hasta que llega a ser cero al final. La función en verde que nos queda, que déjenme intentar ver si la puedo quitar. Esa es la función g que queda. Ya no se ven las funciones f y g, pero esta es la función g que sería el máximo. Voy a intentar traerla de regreso. Ahí están. Entonces la función g es lo que queda debajo, lo que les mostré. Esa es la función máximo. Esa función ya no es una función de prueba porque tiene unos cortes ahí que ya hacen que no sea infinitamente diferenciable, pero sí es integrable. Y eso es lo que nos sirve. Entonces, básicamente esa función es la que nos garantiza que podemos aplicar el teorema A8.
Entonces, solamente hay que comentar de qué es una función integrable. Okay. Entonces, tenemos que g de x es una función continua. No es derivable en algunos casos, pero sí es continua. Y resulta que toda función continua con soporte compacto es integrable. ¿Qué me garantiza que es de soporte compacto? El tipo, la convergencia aquí. Como existe algo a lo que converge phi, entonces sabemos que de cierta manera esta g podría amoldarse a esa función phi y sería con soporte compacto. Básicamente esta convergencia me garantiza de que va a ser de soporte compacto, aunque esta g no sea la misma phi. Pero el hecho de la convergencia me garantiza que va a ser de soporte compacto. Que sea una función continua, pues está claro, porque básicamente la función sigue la forma de una de las funciones hasta que se encuentra con otra y toma otro camino. Entonces la continuidad se ve. Y que es soporte compacto lo garantiza la convergencia de funciones. Por lo tanto, es integrable. Okay, entonces, continuidad y soporte compacto me garantiza que sea integrable. Luego, por teorema A8, y pues tendríamos que la integral de menos infinito a más infinito de phi sub n de x converge a esto. ¿Ok? O sea, la distribución F1 aplicada a phi sub n converge a la distribución F1 aplicada a phi. Y ahí está. Por lo tanto, es una distribución. Entonces, tenemos este pequeño ejemplo acá. Ahora, vamos a definir entonces, ahora sí con propiedad, qué es la función delta de Dirac. Porque ahora sí la vamos a definir como es, no con la interpretación mediante integrales que hicimos antes, sino directamente como la función delta de Dirac. Entonces, la función delta de Dirac es una distribución que se define como sigue. Entonces, la forma de definir la distribución de Dirac, como que es la llamada delta de Dirac, es esta delta sub 0, que aplicada a cualquier función de prueba, phi, el resultado es phi de 0. Observe, lo que hace es tomar una función y devuelve phi de 0. O sea, devuelve el número real. Y es lo que realmente hacía la función de delta de Dirac. Lo único que hemos logrado definir de forma coherente es el resultado de integrar la función delta de Dirac y de
o bueno, para tenerlo con palabras claras, lo único que hemos logrado definir nosotros era esto, que tenía sentido, ¿verdad? Era que la integral de la función delta de Dirac, que hemos representado así, por así, nada más esto, era igual a 1, y que si la función delta de Dirac la multiplicamos por una función phi de x, el resultado era phi de c. Entonces, realmente, estos son intentos de aplicar la noción de integral a esto de aquí. Pero, en realidad, la forma formal de definir la función delta de Dirac de esta forma. Nótese que esto que está escrito aquí realmente describe esto mismo de aquí abajo. Porque si esta fuese una función como tal, entonces, si retomamos la definición de distribución generada por una función, esta sería la distribución como tal. O sea, si delta de x fuese una función realmente, la distribución generada por delta es delta sub 0 y delta sub 0 aplicado a phi sería phi evaluado en 0. Y la primera integral de las que puse en rojo es básicamente poner phi igual a 1, aunque técnicamente eso no es una función de prueba, pero sería phi igual a 1. Pero entonces, esta es la cuestión. En sí, la función delta de Dirac no es una función, pero interpretarlo como función nos lleva a la creación de esta distribución de Dirac, delta sub 0. Entonces, eso hace juego con que realmente no nos interesa la función delta de Dirac por sus valores en sí, sino el efecto que tiene en otras funciones. Y es exactamente lo mismo que una distribución hace. Una distribución realmente no nos interesa el valor específico de la distribución, sino el efecto que hace sobre otra función. Porque si se fijan en toda la discusión que hemos hecho anteriormente, nunca hablamos del valor de la distribución, sino de la distribución aplicada a una función. Lo mismo sucede con la delta de Dirac. Nunca nos interesó realmente cuáles eran los valores de la delta de Dirac, sino el efecto de aplicada sobre otras funciones. Entonces, por eso es que definirla como una distribución tiene sentido. ¿Ok? Entonces, la clave de todo recae en esta frase, que si la función delta de Dirac fuese una función, la distribución generada es esto de que les definí aquí arriba. Y pues hay una tipo de función de delta de Dirac que es parecida. Se diría que está concentrada en otro punto. Entonces podemos definir la función delta de Dirac concentrada en x sub 0 como sigue. Entonces vamos a llamarla, en lugar de delta sub 0, vamos a llamarla delta de x sub 0. Y al aplicarlo a una función de prueba, el resultado va a ser phi evaluada en x sub 0 en lugar de 0. ¿Okay? Entonces realmente a nosotros no nos interesa la función delta de Dirac como lo hemos escrito aquí, porque esa es notación de función, sino que nos interesa más como una distribución. Entonces, eso es lo principal. Ahora, vamos a hablar sobre la derivada de una distribución, o mejor dicho, derivada en el sentido de distribuciones, que es lo mismo. Entonces, vamos a ver.
Voy a dar primero la definición formal de cuál es la derivada de una distribución y luego vamos a motivar el por qué esa definición. Entonces vamos a decir, sea F una distribución. Entonces, la derivada de F en el sentido de las distribuciones, en el sentido de distribuciones, o sea, F prima, es una distribución definida por, entonces, si nosotros aplicamos f prima a una función de prueba, esto lo vamos a definir, es decir, vamos a definir la distribución f prima, de modo que este valor va a ser menos f, que es la distribución original sin derivada, aplicada a la derivada de phi. Recuerde que como phi es una función de prueba, de hecho lo vamos a aclarar aquí, para todo phi, que es una función de prueba, como estas funciones son C infinito, podemos derivarlas infinitas veces. O sea que no hay ningún problema en definirlo de esta forma, porque esto sí se puede, sí existe. Un detalle interesante aquí es que si yo puedo definir la derivada de f de esta forma, realmente todas las distribuciones tienen derivadas. O sea que se podría encontrar una derivada incluso para la función delta de Dirac. Ya vamos a ver de eso probablemente en la siguiente clase. Pero sí podríamos entonces encontrar una derivada para la función delta de Dirac. Y fíjense que si yo hago una derivada de la derivada, realmente yo podría aplicar eso aquí. Porque si le aplico derivada a esto, pues lo que prácticamente me dejaría es signo positivo y la distribución F aplicada a pi prima. Entonces realmente nosotros podríamos construir derivadas de orden superior para distribuciones. Y es ahí donde nosotros vamos a hacer caer las ecuaciones diferenciales parciales. Porque cuando ya podemos sacar derivadas de las distribuciones, vamos a poder empezar a considerar que algunas soluciones de nuestras ecuaciones pueden llegar a ser distribuciones. Entonces, vamos a ver. Vamos a motivar el porqué de esta forma. Y es que sucede que la mayoría de definiciones de distribuciones o relacionadas con distribuciones buscan sobre todo ampliar en cierto sentido la noción de función. Ok, entonces vamos a ver. Cuando nosotros tomamos una función sencilla, ya no estoy hablando de una distribución, sino de una función, y construimos la distribución generada por esa función, entonces vamos a ver qué pasaría en ese tipo de casos. Ok, entonces vamos a escribir esta parte como motivación. En sí la motivación debe de ser antes de plantear la definición, pero pues igualmente lo podemos hacer después. Entonces, sea f sub f la distribución
generada por la función f. Recordemos que f sub f aplicada a phi era igual a la integral de menos infinito a más infinito de f de x por phi de x. Ahora, ¿qué condición había sobre f? Esta función debe de ser localmente integrable. Localmente integrable. Bien, entonces, bien, ¿qué pasa? Técnicamente, si nosotros quisiéramos, por decirlo así, calcular la derivada de esta distribución, pues una noción intuitiva de lo que podríamos hacer si queremos la derivada de esta distribución es pues derivar la f. Al final de cuentas, la distribución generada por una función, la distribución es generada por una función f. Así que si yo quiero derivar la distribución, tendría sentido que yo derive la f como tal, porque la función, perdón, la distribución viene de ahí. Entonces, veamos que esta integral, o a qué puede resultar ser igual esta integral de aquí. Entonces, como la función phi, esta de aquí, pertenece a este conjunto de funciones de prueba, recuerde que son de soporte compacto. Eso significa que hay algún valor L a partir del cual la función es cero, ya sea antes de negativo L o después de L. A partir de ese punto, la función pi es cero. Por lo tanto, esta integral va a ser cero, o mejor dicho, podemos cambiar la integral desde menos L a L, porque fuera de ahí la función phi va a valer cero. Entonces vamos a tener una integral definida de menos infinito a menos L, con un integrando cero, y una integral de L a más infinito con integrando cero. Entonces nos queda solamente f' de x y phi de x todavía. Simplemente que en este intervalo de aquí, pues la función ya no es exactamente cero. Ahora, apliquemos integración por partes a esta integral de aquí. Eso nos va a dejar la integral de f y la derivada de phi. Perdón, solamente la integral de f, aún no hemos derivado phi. La integral de f por phi, y esto evaluado de x igual a menos l a x igual a l, menos la integral de menos l a l de f de x, que es la integral de esta parte de aquí, por phi prima, que es la derivada de esto de aquí. O sea, dicho de forma más común, estamos tomando como que nuestra u es phi de x y nuestro dv es f' de x de x. Entonces nuestro du es phi' de x y nuestro v es f de x.
Entonces u por b menos b por du. Ahora, ¿qué sucede? Por continuidad, si la función es cero, la función phi es cero, fuera de este intervalo, y aquí adentro del intervalo no es cero, por continuidad, en los extremos del intervalo, o sea, en x igual l y en x igual menos l, la función phi va a valer cero. O sea, esto de aquí no es otra cosa que f de l, phi de l, menos f de menos l, phi de menos l, menos esta integral. Y pues resulta que phi aquí es cero y aquí también. Entonces nos queda menos la integral de menos l a l de f de x, phi prima de x. Bien. Ok. Ahora veamos un detalle. La función phi es continua, tiene infinitas derivadas continuas también, por eso es C infinito. Entonces, la cuestión es, phi de x es prácticamente cero. Antes de aquí, voy a ponerlo así. Es una función positiva, la cual voy a llamar phi más. Bueno, es una función mayor o igual que cero. Bueno, técnicamente ni eso, simplemente es distinto de cero para x entre l y menos l. Y es cero para x mayor o igual que l. Eso es phi. Ahora, la derivada debería de ser entonces cero todavía para x menor o igual que l. Sería la derivada de phi más aquí en medio. Y sería cero para x mayor o igual que l. ¿Ok? Ahora, el hecho de que esté en C infinito C significa que esta derivada también es continua. Por lo tanto, las integrales desde menos infinito hasta menos L y de L hasta más infinito van a ser cero de este mismo integrando. Eso significa que yo podría escribir aquí menos integral de menos infinito más infinito de eso. Porque básicamente estoy agregando la integral de cero, una integral definida con integrando cero, tanto antes como después del intervalo de menos L a L. ¿Y con qué objetivo? Bueno, esto de aquí no es otra cosa que la distribución generada por F aplicada a la derivada de phi. O sea que tenemos que la integral de menos infinito a más infinito de f prima de x por phi de x es igual a menos la integral de f de x por phi prima de x. O sea que la distribución generada por f' aplicada a pi
es igual a menos la distribución generada por F aplicada a pi prima. Entonces, este es el resultado, que la distribución generada por F prima es igual a menos la distribución generada por F aplicada a pi prima. Desde donde surge esta definición. Porque, bueno, cuando la distribución no esté generada por una función, entonces a esto le vamos a llamar la derivada. O sea que la derivada de estos sería igual a esto de aquí. Y cuando no hay distribución generada, es decir, cuando no hay una función que genere la distribución, pues nos quedaríamos solamente con la derivada. De ahí de donde surge o de donde se motiva esta definición de aquí. Porque esto es lo que pasa cuando la distribución es generada por una función. Pero si no, pues entonces solamente nos queda el resultado. La derivada de la distribución aplicada a phi es igual a menos la distribución aplicada a la derivada de phi. ¿Sí? Entonces, prácticamente así podríamos construir derivadas de distribuciones. Y guarden también como dato esta igualdad de aquí, que puede llegar a ser útil. Esta dice en palabras que la derivada de la distribución generada por F es igual a la distribución generada por F'. ¿Ok? Bien. Bueno, por hoy creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Hay unos cuantos detalles y ejemplos que todavía podemos hacer sobre la distribución delta, perdón, sobre la derivada de distribuciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y sobre distribuciones lo que nos falta es eso. Y vamos a ver. Ok, y sí, vamos a ver unas cuantas propiedades sobre manipulación algebraica con la función delta de Dirac. Ok, y con eso básicamente vamos a terminar. No vamos a ver todo el capítulo 5 porque sí es un poquito denso, pero lo que sí vamos a ver, o mejor dicho, lo que hemos visto hasta ahora, para darles un panorama y cómo repasarlo, son las secciones 5.1, la sección 5.2, la 5.3, la 5.4, todavía tengo en duda si incluir la 5.5, pero esa la tengo en duda, porque creo que no nos aporta demasiado. Pero la que sí vamos a ver es la 5.6. Okay. Y hasta ahí llegaríamos con el capítulo 5. Entonces, con el capítulo 5 sería de la 5.1 a la 5.6, pero estoy considerando en quitar la 5.5. Sí, eso sería bien. Para el tercer parcial. Sí. O aún falta. Bueno, eso faltaría, porque vamos a ver. A ver, hicimos la prueba el fin de semana pasado, pero estaba eternizado para la anterior. Así que técnicamente, según las fechas, la prueba debería quedar para el 22. Pero como esta semana tendríamos un día menos, bueno, dos días menos, probablemente se mueva una para adelante. Entonces creo que todavía nos faltaría. Y exactamente lo que queríamos incluir es, ya les digo, la transformada de Fourier, que es el capítulo 6.
Sí, la transformada de Fourier es lo que incluiríamos. Capítulo 6. Exactamente las secciones las vamos a ir viendo, pero no van a ser todas. Pero si vamos a ver el capítulo 6 como parte de la unidad 3. No se lo... Es decir, que la prueba 3 LIC pasaría para el 29 de julio. Sí, lo más seguro es que sí. Ok. Y entrarían las secciones del capítulo 5 que les dije ahorita y algunas secciones del capítulo 6 que las vamos a definir, bueno, que yo las voy a definir esta semana y probablemente las trabajemos la siguiente semana. Ok. Entonces, así estamos ahorita. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. A ver. Ok, sí se las anoto para que lo tengan acá. Lee, una pregunta. Díganme. Para las actividades que están asignadas a esta semana, que pues usted nos había dicho si participamos, tenemos que entregarle alguna evidencia, supongo, ¿verdad? Sí, para los cursos, me imagino yo que al final del curso se le entregaría a cada uno de los participantes un diploma de participación. Entonces, eso es lo que le pediría nada más. Entonces, a usted le entregaríamos como la constancia. Correcto. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Y bien, yo sé que este tema de distribuciones podría llegar a ser un poco confuso. Tengo pensado hacer una especie de guía que resuma todos los conceptos, que recolecte una serie de ejemplos y tengo una lista de ejercicios para que si usted pueda enfocarlo lo más posible, porque sí sé que el capítulo 5 es algo denso en el libro. Entonces pienso hacer una pequeña guía como para que se puedan... Bueno, literalmente guiar. No sea exactamente la lectura del libro, sino la de la guía, la que les tome más, la que sirva de referencia. Entonces, tengo pendiente eso, pero se revería en esta semana para que lo puedan revisar y les sea más digerible el contenido. Sí, Lick, está bien. Bien. Entonces, por lo demás, vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a seguir el jueves. Okay. Tengan que listarlo. Listo, gracias. Igual. Gracias, Luis.